Acabamos de llegar a Seattle, ¿no hay nada que pueda hacer? El restaurante tiene estrellas Michelin, ya tenemos reservado por 6 meses. ¡Señor Ridley! ¡Qué magnífica sorpresa! El maître d'hôtel llevará a su mesa. Marcel, mesa 6 para el señor Ridley. Gracias. Que lo disfrute. ¿Qué demonios? ¡Se acaba de llegar sin reservación! Cuando eres crítico del New York Times, puedes hacerlo. Aquí tienes, señor. Ese soy yo, Sonny Jones, haciendo lo que más me gusta hacer en uno de los mejores restaurantes de Nueva Orleans. Estoy por contarles una historia increíble, que de hecho sí ocurrió. Chef, tenemos un problema. ¿No ves que estoy ocupado? Bernard Ridley está sentado en la mesa 67. muy bien, damas y caballeros. Tenemos que dar el máximo, por favor. Tenemos al New York Times en la casa esta noche y no quiero pasar vergüenza. ¿Les quedó claro? Sí, sí, señor. Este bechamel lo quiero ahora. Un ya segundo. Viene. ¿Dónde están mis ostras? Hace como 30 segundos que ya tendrían que mirar mi linda cara. He avanzado mucho desde mis días de limpiar grasa en el restaurante de pollo frito de mi familia en Atlanta. Pero si algo no ha cambiado, es mi amor por la comida. Sí, esta mierda está muy buena. ¡Deprisa! Hola. Rechinando de limpio. ¿Regresarás a casa? Sí, chef. Me voy en cuanto salga de aquí. Conduciré toda la noche escuchando Midnight Train to Georgia. Mi papá decía que era la única forma. La única forma de llegar a Georgia. Así es. Lo hiciste muy bien hoy. Nos darán una buena reseña en el New York Times. Gracias, chef. Yo solo sigo sus consejos. Sí, bueno. Creo que ya es hora de que sigamos los tuyos. Vamos a abrir otra sucursal en Los Ángeles. No. ¿En serio? Y quiero que seas el jefe de cocina. ¿Quiere? ¿Yo? Así es. No. ¿En serio? Digo, por supuesto. ¡Claro que sí! Sería como un sueño. Qué bueno. Ahora ve y disfruta el tiempo con tu familia, porque cuando vuelvas habrá mucho trabajo. Seguro que sí. Iremos a toda máquina. Habrá tanto vapor que no sabrá qué hacer con él. Perfecto, no vaya a ahogarse en alcohol antes de darme ese ascenso. Lo necesito. Que tengas cocina, buen viaje. Anciano, ¿sí me darás una bolsa o qué? Oye, debes ser más paciente. ¿Dónde está tu hermana? Me dijo que otra perra y tú intentaron usar su tarjeta para pagarse un viaje, negro. Sí, otra perra y yo. Y también me dijo que no debía hacer tratos contigo. ¿Todavía con esa mierda? ¡No! ¡Negro! ¡No! Esto no alcanza. Esto no alcanza para 10. Ese es tu problema, no sabes contar. Deberías llevar tu culo a la escuela. Es domingo, negro. Pues a la dominical o la del lunes, pero ve a la escuela. Tú y tu perversa hermana necesitan a Jesús. ¿Sabes qué? ¡Jódete, viejo! Sí, negro, jódete tú. Anciano cabrón. ¡Oye! Si quieres, quédate con esto, pero yo te doy la hierba, ¡oye! Ahí va el jodido cara de rata de Dodge. Ese negro es el peor traficante de la historia. Pero no entiendo. ¿Cómo diablos vende toda esa Juana si no le dan dinero? Cállate, Gu, al menos tiene un trabajo. Robar es mi trabajo, yo no me ando con juegos. Eso sería si te pagaran, pero no es el caso. Viejo, robar deja buen dinero, sabes que sí paga. Deberías robarte un trabajo, cierto, eso deberías cierto. Hacer, está quebrado. Ese negro no hace nada, solo ha robado a un hijo de puta. ¿De qué hablas? Le robaste, sí lo hiciste. Eres un te llevaste esa cosa. No importa un carajo, esa placa de discapacitado ahora es mía. VIP para no mí. No juegues.
mira nada más. Y mira ese auto, hermano. Lo veo y blanco de piel negra de Sonny. Sí. Es cierto. ¿Ya te expulsaron de Top Chef o qué? Yo creo que sí. Nada menos que negro. No había vuelto a casa en casi un año y no podía creer el mal estado del lugar. Mi abuelo debe estar retorciéndose en su tumba. También aceptan hierba. Hola. Sí, pero no estoy de humor para arreglarme las uñas. Bueno, pero es porque lo acabo de hacer. ¿Me vendes un pollo, por favor? ¿Estás sorda? Te dije que no hay pollo. ¿Cómo que no hay pollo si no venden otra cosa? Siempre quieres algo. ¿Entonces qué hay? ¿Entonces qué hay? Si tanto quieres pollo, ¿por qué no rebotas tu falso trasero hacia JJ? Pues asesoré al fin que el pollo es más rico allá, perra malcriada. ¡Ay, oye, sí, nena! ¡Claro! Tengo alas para ti, pero tendrás que darme primero pierna. ¿En serio, negro? ¿Sí? Ya déjame en paz. Así se hace, goza. ¡Acaba con esa perra! ¡Arráncale la otra ala! ¡Marcha! Voy a saludar a mi chica. Marcha, espera un poco, nena. ¿Qué haces? No, ya te dije que no iré a tu exhibición, no preguntes. ¿No vendrás a mi exhibición? Déjame pito chico, no. ¿Cómo que pito chico? ¡Qué loco! Espera, nena. Querrás esta verga cuando sea rico. Querrás esta verga cuando sea rico. ¿Qué te parece que hago? Trabajo no es. ¿Dónde está mamá Jay? ¿Y quién diablos eres tú? ¿Dónde está mamá Jay? ¿Quién? ¿Dónde está el gerente? Ah, claro. Espera, espérame. ¡Dodge! ¡Dodge! ¿Quién hace tanto ruido, mami? ¡Hola, Sonny! ¿Cómo estás, nene? Este es mi hermano menor del que te conté. Mi hermano menor, oye, estoy algo ocupado. ¿Qué haces? ¿Qué le pasó al restaurante de mamá? ¿Qué le hiciste? ¿Quién es esta cajera tan vulgar que pusiste en la luz de Instagram? ¿Quién es? Pequeña de Al Sharpton. ¿Acaso? Te la iba a presentar. ¿A quién carajo llamaste cajera vulgar, viejo nalgas meadas? Debo recordarles, cabrones, que soy una maldita señorita. ¿Hola? Este es el restaurante sí, de mi familia este es y usted. Mi es restaurante está de mi hombre. Señora. Es restaurante de mi hombre. Con calma. ¿Con quién carajos estás hablando? Estás loco. Calma. Cuidado porque apuñala. ¿Hola? Ya lo ha hecho antes. Mejor ¿hola? Que lo sepa. ¿Dónde de una está vez. Mamá? Hola. No hagamos esto enfrente de los clientes. Sí, hagamos afuera. Un momento. Lo discutimos yo en los el estacionamiento. Acompaño. Mamá se enfermó, me lo dejó encargado. Así que te encargaste de joderlo si todo. Hazlo tú entonces. Te crees mucho andando por ahí entre tantos blancos. No te vayas no a marear puedo. Allá arriba. No puedo hacerme cargo, hermano. Tengo un trabajo. Pues déjalo. No puedo dejarlo. Me acaban de ascender e iré a Los Ángeles. Estaré a cargo de un restaurante. Entonces Nueva Orleans no te queda lo bastante lejos, ¿eh? Mira, hermano, no empecemos con eso, ¿sí? Es en serio. Hablo con mamá una vez a la semana y nunca dijo nada sobre estar enferma. Pero tú ya la conoces. Ya sabes que nunca le dice a nadie cuando se siente mal. Pero sí está preocupada por ti. ¿Ves? Creo que iré a visitarla. Hijo de mami, ve a verla que yo tengo un negocio que atender. ¿En serio? Sí, también tengo un negocio ¿en que serio? Atender. ¿Y por qué no te ocupas de ese negocio? Pues ¿por qué este no atiendes negocio, el negocio? ¿Por qué y no voy lo atiendes? A arreglar el techo. ¿Eh? Que voy a arreglar el techo. Pues de paso arregla la perra con todo que tienes tras el mostrador. Con todo y fontanería, negro. Manos en el volante. Ya tengo las manos al volante. ¿Ves? Te dije que era él. Reconocerías el cabezote en donde sea. ¿Se supone que esto sea gracioso? No deberían detener a la gente por nada. Tengo los pelos de punta y ni siquiera hice nada. Fue su idea hacer que te detengas. Mía no. Bien. Muy bien. Hablando de los Power Rangers... ¿Cómo está mi Ranger blanco favorito? Ahora soy el oficial Powers. Ah. Casi no te reconozco sin el uniforme. ¿Dónde está el delantal? En fin, veo que no has cambiado desde la graduación, ¿verdad? Te ves bien. ¿Sigues cumpliendo tus sueños en la gran ciudad? Sí, algo así. El mismo de siempre. Sí, espero que eso sea bueno. ¿Cuánto tiempo te quedas? Un par de días. Oye, te llamaría si pudiera conseguir tu número. No, ya tienes mi número. ¿No es cierto? 911. Ah, ya te puedes ir, Sonny. ¿Ya qué?
No te metas en problemas, cabezón. Mierda, puede arrestarme cuando quiera. ¿Qué mierdas es aquí? ¿Mamá? Creí que eras un eclipse. Te informo que KP solicitó mi presencia aquí. Saca tu sucio trasero del auto. ¿Creí que estabas en prisión? ¡Sí! Esto sí es emocionante. ¡Peleas bastante bien! ¡Sí! Yo también sé golpear, KP. ¡Excelente! ¡Oye, qué carajo! ¡Ah! ¡Qué carajos! ¡Ay, por Dios! ¡Joder, diablo! Estamos bien. ¿Qué demonios fue eso? Ah, sí, es tu turno, ¿cierto? Vamos. No, viejo, no. Yo así estoy bien. ¿Algún problema? No puedo moverme, viejo. Me lastimé la rodilla. Y tengo un resfriado que cree... Él andaba corto de dinero. Creo que le hice un favor. No quiero matar a nadie por dinero. ¿Estás loco? Sí. ¿Qué te parece si te paso su inventario? Me pondría muy nervioso. Muy nervioso. Dodge. ¿Qué? Tienes años pidiendo que te dé una oportunidad. Ya se abrió una. ¿No vas a tomarla? Mira, Dodge, te puedes sentar con los adultos. Sentarte bajo la sombra. Quiero sentarme bajo la sombra. Soy un negro de sombra. Creo que no lo entiendes. Chiquitín, creo que no lo entiende. Mira, haces esto o no haces nada. Nunca más. Es muy simple. No quiero volver a verte. ¿Está claro? Oye, KP. Yo no vi nada. Sí, lo sé. ¡Mamá! ¡Ma! ¡Mamá! ¡Ma! ¡Mamá! ¡No puedo hacer nada en mi casa! ¡Jesús! ¡Así está mejor! Creí que te habías convertido en una mujer de la calle. ¿Me estás llamando zorra? Niño, no me obligues a quitarme el cinturón. Por lo que pude ver allá arriba, creo que ya te quitaste suficiente. ¿Por qué no me llamaste para avisarme que venías para acá? Quería darte una sorpresa. ¿Te gustaría algo de té? Sabes que la respuesta es sí. No necesitas preguntar. Oye, mamá. Pasé por el restaurante. Está en mal estado. Ya conoces a Dodge. Necesita tiempo para aprender. Creo que necesita menos tiempo. Solo han pasado 3 meses y ya parece un antro de mala muerte. Ay, Sonny, no se ve tan mal. Dijeron que ya no había pollo, mamá. Así es, Dodge. Ay, no me he asomado en un tiempo. Sí, quizá eso sea parte del problema. ¿Te dijo Dodge que estuve enferma?
Sí, sí me dijo y me estaba preguntando por qué no me dijiste nada. Ay, no es nada. Me mareé un poco, pero tomo Robitussin y estoy bien. No era como para molestarte. Escucha, no importa lo que sea, nunca es molestia. ¿Y ya te hicieron dueño del restaurante? Sabes que yo sé que cambiaste el tema a propósito, no, ¿verdad? Sí. Pero ya que preguntaste, de hecho están por abrir un nuevo restaurante y quieren que tu hijo sea el jefe de cocina. ¡Oh, Sony! ¡Eso es grandioso! ¡Ay! ¿Sabes? Tu abuelo estaría muy orgulloso de ti. Sí, pero ¿cómo estás tú? Oye, ya te lo dije. Estoy bien, muy bien. Escucha, si no lo estuviera, ¿podría hacer esto? ¿Hacer qué, señorita? ¡Levántate! Es más fácil que te muestre, que te cuente. ¡Ay, Sony! ¡Me alegra mucho tenerte en casa! ¡Me alegra estar en casa! ¡Ay, cariño! ¿Sabes que Dodge necesita tu ayuda? Ah. ¡Solo habla con él! La estábamos pasando bien. ¿Por qué tenías que mencionarlo? ¡Ay, por favor, Sony! ¡Hablamos de tu hermano mayor! ¡Hola, señorita Johnson! Chicos, miren, es Sony. Hola, Sony. Hola, señorita Johnson. ¿Cuándo podré oler esa cosa? Oye, suelta mi maldito balón. Estás loco como una Mira, cabra. Mira, te diré que si haces un tiro desde el pórtico y encestas, te quedas con el restaurante. ¿Cómo se te ocurre apostar el restaurante familiar? Ya ves, mamá, esto es justo a lo que me refería. Ahí vas de soplón otra vez. ¡Es un soplón, mamá! ¡Déjame, es un soplón! ¡Déjame de palabrotas! ¡Lanza el maldito balón! Oye, ¿tú de qué lado estás? Del que lanza el balón y deja de comportarse como una perra, de ese lado está. Ya lánzalo, hermano. Ya me harté de tus tonterías. ¡Te patearé el trasero! ¡Ya me harté! ¿Qué fue esa mierda? ¡Solo tuviste suerte! ¡No me vengas con esa mierda! ¡Falta! ¡Sí, fue una falta! ¡Te lanzaré un gancho directo al trasero! ¡Ya calma! ¿Qué estás haciendo con todas esas poses? ¡No es video musical! ¡Es imposible jugar contigo! ¡Mamá, hace trampa! ¡No seas imbécil, hermano! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué? ¿Es mamá? ¿Mamá, estás bien? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Señora Johnson, llame a la ambulancia! ¡Levántate! Ah, solo era el mareo, pero me desmayé. No sé. Oye, mamá. ¿Eh? Quizás sea gonorrea. ¿Qué? Te darán algo de penicilina y ya, con eso estarás curada. ¿Qué? Así fue con la mía. Viejo, mejor deja de hablar. ¿Por ese ¡basta! Tipo, no sabes de lo que estás hablando, con el que coqueteaste en el club. Mejor ya cállate, hermano. No le cuentes esas cosas es cierto, a Sony. Yo creo que ese tipo se la pegó. Solo salí con ese hombre una vez. No te acuerdas bien, mamá. Ay, no sé de qué habla este niño. Escuchen, será mejor que se comporten, que ya viene el doctor. Solo intento confortar a no, mi mamá. No, estás ayudando. Sí, sí, ya cállense, carajo. Estás orgulloso, la hiciste maldecir. Está son bien, las cosas, mejor quédate callado. Hola, Doc. ¿Cómo está mi mamá? ¿Les molesta si hablo a solas con su madre? Sí. No, pueden quedarse. Señora Jones, recibimos los resultados de su biopsia y la prueba de carcinoma ductal salió positiva. Es un tipo de cáncer de mama. ¡Ay, no! ¡Ay, mierda! ¡Por Dios! ¡Se va a morir! ¡No se va a morir! ¿Podrías guardar la compostura? ¡Ya cállense los dos y dejen hablar a la doctora! Está bien. Estas son cosas duras de procesar. Pero el pronóstico es bueno. Estoy muy cielos, nerviosa. Eso es... Ya escuchaste el Tendremos pronóstico. Tendremos que internarla por algunos días y hacer más pruebas. Y decidir qué hacer. Solo algunos días, ¿sí?
Bien, si tienen cualquier pregunta, pueden hablarme cuando gusten. Claro. Pero, ¿por qué a mí no me dio tarjeta? Yo soy el mayor, se supone que ¿sí? yo sea el que tenga la tarjeta. Porque yo estaba más cerca. ¿Quieres la tarjeta? No, ni siquiera quiero la tarjeta. Pero si eres linda, Lo siento, lo sentimos, Doc. Pero si te llamo, yo quisiera... No me hagas perder el tiempo, hermano. Mamá, está bien. Mira lo que hiciste. Mamá. Mamá. Tenía miedo de que dijera que tengo cáncer de pulmón. Siempre puedo ponerme tetas nuevas, pero los pulmones no. Vas a estar muy bien, todo va a lo estar sé, bien. Lo sé, bebé, lo sé. Mataré al viejo que te pegó esa cosa. ¿Sabes qué? Ya vete de aquí, Dodge. Ya vete de aquí. Vuelvo en un segundo, tengo que... ya vuelvo. ¿Por qué le cuentas esas tonterías a Sonny? ¡Llévate tus tonterías a otro lado! ¡Vete! Doctor Lawrence, se le solicita en la recepción. Doctor Lawrence, oye, hermano. Se le solicita en la recepción. Escúchame. Oye, me acordé de algunas cosas cuando estábamos allá. ¿Te acuerdas de esa vez que te amarraste esa toalla vieja y fea en el cuello y pretendías que era una capa? ¿Saltaste del techo? Y te rompiste la pierna y te quedaste ahí llorando, haciendo berrinche, lleno de mocos y todo, ¿te acuerdas? Sí, sí me acuerdo de eso, pero... Ese fuiste tú, Dodge. Como no yo lo recuerdo, fuiste tú. ¿Ese era yo? Sí, seguro, estoy muy seguro sí, que fue esta pierna. Sí. Diablos, lo olvide. Creo que estoy fumando mucho. Bueno, sí, sí, sí. En fin, lo que quería decir es que hemos pasado mucho y ahora mamá la pasa difícil, pero como siempre te he dicho desde niños... Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Ay, no, maldición, eso lo decías tú. Sí, maldición, tú me decías que todo iba a estar bien. Sí, hermano, yo agradezco que te tomaras la molestia de venir para decirme algo que yo ya te dije alguna vez. Creo que es genial de tu parte porque yo sé que todo va a estar bien, hermano. Gracias. Lo sabía entonces y lo sé ahora. ¿Seguro? Oye, escucha, ¿se supone que viniste a consolarme? Porque si lo que quieres es que me sienta mejor, mamá es ¿sabes? La que... ¿Sabes? Mejor regreso al cuarto con mamá. Sí, mejor haz eso. Pequeño pendejo. Shh, idiota. Doctor Lawrence, por favor, marque al 118. Doctor Lawrence, por favor, marque al 118. Hola, señor. ¿Cómo está? Sí, es que... Sí, él habla... No, no lo sé. No sé cuándo pueda. No estoy seguro de cuándo podré volver. Verá, es que mi madre está muy enferma, señor, y yo, por desgracia, ella tendrá que... Ah, sí, le mantendré informado. Sí, adiós. ¡Me haces reír mucho! ¿Tú dices? ¡Ya no tenía pollo! ¡Ya no tenía pollo! ¡Comería lo que sea! Sí, eso hizo. No puedo. Ay, me comenzó a doler. No me hagas reír. ¿Qué ruidosos son? ¿Se escucha desde el ascensor? ¿De qué me perdí? Tu hermano me contaba de cómo Denzel subió de peso para barreras. Pero le dije, no me importa si pesa 500 kilos. Yo le decía que sí. Oye, mamá, no digas esas cosas. Eso no se dice. Pido un descanso de tantas perversiones. ¿Se me explicó? Ya es hora de... ¿Sabes? Hay que cerrar todo. Hora de colgar la tanga. Sí, eso le dije. Ay, Dios. Sí. Como sea, pasó algo extraño. Hablé por teléfono con la gente de Los Ángeles y dijeron que no me necesitarán por un tiempo. ¿Qué? ¿Por qué? Ya sabes, hace falta tiempo para organizar el restaurante. Así que tengo tiempo para quedarme, para cuidar de mamá y... ayudar a este papanatas con el restaurante de pollo. Me parece fantástico, los hermanos Jones reunidos bueno. de nuevo. Sí, eso era algo temporal. Ay, qué bien. Quizá distorsioné un poco la verdad. Al chef Bentley no le encantó que me quedara más tiempo, pero no había manera en que dejara a mi mamá y al restaurante en estas condiciones. En especial con el tonto de mi hermano. Muy bien, atención. ¡Atención! A partir de hoy, todo va a cambiar. ¡Todo va a cambiar! Alguna vez, Blazing J's fue el restaurante de pollo más respetado en la ciudad. ¡En toda la maldita ciudad! Sí, sí, gracias, gracias, Gus, pero no necesito tanto entusiasmo para esto, ¿sí? Gracias, agradezco tu servicio. Descanse, soldado.
Ahora, solo volveremos a ser el restaurante de pollo más respetado si comenzamos por respetar esta cocina. Disculpa, Sonny. Y otra cosa. Nadie aquí se dirigirá hacia mí como Sonny o señor Sonny. De hecho, les diré que nadie me hablará. Esperarán a que yo les hable y cuando lo haga, responderán con un sí, chef. ¿Les quedó claro? Supuse que no. ¿Qué quieres? ¿Qué es esto? Ah, sí. Tomé prestado de la caja registradora. Te doy el resto la próxima semana. ¿Despedida? ¡Diablos! ¿La despides solo por eso? ¿Y qué querías? ¡Qué duro! Adiós, perra. Es un alivio que Sonny esté de regreso en el restaurante. Sí, lo sé. Ya conoces a Dodge. Hace lo mejor que puede, pero Dodge es Dodge. Siempre ha tenido déficit de atención. Antes le daba Ritalin, pero ya saben que cuando crecen ya no se toman los medicamentos. Ay, pero con Sonny puede estar tranquila, ¿saben? Él se hace cargo de todo, es lo suyo. Cierto. Sí, yo puedo hacerme cargo. Ay, me alegra que viniera. Entonces, ¿Jocelyn cantó Eye on the Sparrow? Ah, bien. ¡Ay, me encantan sus notas altas! Oye, KP. Sí, negro. ¿Quieres que mueva la jodida mercancía? Yo soy el hombre indicado, KP. Y aunque quieras que mueva mercancía por ti, trabajas para mí, hijo de perra. No. Ese negro me mata si le saco esa mierda. Mi mamá está muy enferma. KP está muy enferma y necesita un... Nah, eso no me lo creerá tampoco. ¡Hola, Alfred! ¿Qué hay de nuevo, viejo? Qué original. ¿Puedo ayudarle? Sí, ¿dónde está KP? ¿Quién? ¡KP! El joven amo Phillips. Pase adelante. ¡KP! ¡El jefe! ¡Sí! ¡Ya empezó la fiesta! ¡Chicas sexys por aquí! ¡Me encanta el... Veo que Honey Boo Boo ya creció. Esto es serio, Kyle. Se me acaban los lugares para esconder dinero. Encuentra un negocio que te permita mover el dinero. El ritmo baja. ¿Bajar el ritmo? Nadie baja el ritmo en este negocio. Yo me encargo. ¿Sí? Tú haz tu trabajo. Alcalde. Oh, fabuloso. Hola. Gusto en verlo. El gusto es mío. Ay, se ve bien. Ay, mamá. ¿Qué carajos es esto? Hijo, le comentaba al alcalde que muy pronto deberíamos ir al club. Por supuesto. Le diré algo. Incluso aumentaré su hándicap a algunos golpes. Hay que hacerlo justo, ¿no? Sí, por favor. ¡Ay, fondue! ¡Qué bien! Esta cosa está muy buena. ¿Qué tipo de queso es? Porque sí es queso, ¿verdad? Está bueno. Con permiso, no tarde. Mi mamá nos daba ese queso del gobierno que venía en un bloque gigante y luego tenías que apretar con el cuchillo muy fuerte porque tú eres blanca. No entiendes nada sobre eso. Oye, vamos. Señorita Johnson, ¿qué hace por aquí? ¡Mierda! Oye, ¿qué pasa? ¿Yo qué hice? Dime, ¿qué demonios estás haciendo aquí? Voy a tomar tu oferta. ¿Recuerdas la oferta que me hiciste? Estoy listo para sentarme con los adultos, para sentarme bajo la sombra. Amigo, no eres la bombilla más brillante. Oye, de haber sabido que la fiesta era de traje, no hubiera venido. Eres un maldito loco. ¿Sabes que mi padre está aquí? ¿Tu padre? El alcalde está aquí, el maldito jefe de la policía. ¿El alcalde? ¿Qué no te dije que no quería? No dije que no quería ver su cara. Estoy seguro que te dije que no quería volver a verte. No sabía. Debería matar a este cabrón. Debería matarte justo ahora. ¿Vas a matarme? Creí que estábamos bien. No me mates. Yo Oye, creí que ya estaba cierra bien. La boca. ¿Crees que estás listo para entrar al equipo? ¿Ya puedo hablar? ¿Por qué cambiaste de idea? Porque me enfermé
Y el doctor me dio algo para la gripe. No dejaba de escurrirme la nariz y estaba muy mareado. Pero lo peor fue cuando lo mezclé con las Tums. Tum, 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 tum. ¿Moverías medio kilo en una semana? ¿Medio kilo? ¿A la semana? Eso no es nada. Mira, esa hierba ya viene vendida. Prácticamente ya se fue. Lo único que tengo que hacer es tomar el dinero. Tengo a mis tías y a mis amigos que regresan del trabajo y quieren su propia bolsita. La gente de la iglesia le vendo a los pastores. Todos quieren hierba. ¿Por qué todos no quieren... te doy dos? ¡Mierda! ¿Por qué no tres de una vez? No puedo con tanto. Tres es mucho. Un kilo está bien. ¿Te parece? Vamos a intentar con eso. Claro. Sí, Chiquitín te lo dará. ¿Chiquitín? Llévalo atrás, que nadie vea. Camina. Oye, viejo. No te joderé. ¿Joderme? Sí. ¿En verdad crees que pondría a alguien como tú en posición como para joderme? No, 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 no. Te estás metiendo en un muy, muy peligroso juego, mi amigo. No te jodas solo. Está bueno. ¿Qué te dije del teléfono? ¿Despedida? ¿Cómo que despedida? Llamaré a Fedra y les demandaré el culo porque nadie trabaja mejor que no yo. ¡No te alcanza! ¿No me alcanza para qué? ¡Lárgate de aquí! ¡Adelante! Ni siquiera tienes para ropa. ¡Adelante! Ropa. ¿Tú ni trabajas aquí? ¿Y? Sherry pasará algo de tiempo en la calle. ¡Oye, ¿qué te pasa? ¡Mierda, están peleando! ¡Hay pelea! ¡Están peleando! ¡Pateala el culo! ¡Hasta que llegaste! ¡Ya! ¡Calma! ¡Esa mujer tiene problemas! ¡Con la derecha! Están reduciendo el valor de la propiedad. Intento poner un negocio aquí. ¿Negocio? ¿Qué negocio? Con pelea o sin ella no estás haciendo dinero, te informo. Llegó la policía. ¡Tranquila! He visto peleas peores en reuniones familiares, así que no pensé que llegaría la policía. Tampoco Dodge. ¡Oigan, oigan! ¡Sepárense, por favor! Aquí es cuando la historia se torna increíble. No lo creería de no haber estado ahí. ¡Ay, mierda! ¡Basta! ¡Espera! ¡Basta! KP me va a matar. ¡Quítame las manos! ¡Quítame las manos! ¡Quítame las manos! ¡Hijo de perra! ¡Ahora quiero pagar mi fianza! ¡Es un maldito pollo! ¡Jódete, hijo de perra! ¡Y ya no puedo salgas de prisión! ¡Se van a prisión! ¡Se las llevan a prisión! ¡Última! Necesitarás refuerzos. Sí, pero te agradezco por la ayuda. Claro, no hay problema. Sí, parece que aún tengo mucho por hacer. Sí, es cierto. Pero por el lado amable parece que estarás aquí más tiempo. Sí, eso parece, ¿no? Sí. Eso creo. ¿Sabes? Hay que ponernos al día. Sí, creo que sí. Me gustaría. Sí. ¿Qué tal unos perros calientes con aros de cebolla y naranjada? Como... como en los viejos tiempos. En los viejos tiempos, ¿no? Sí, tengo suerte. Pero si te gustaría, ¿suena bien? Sí, me encantaría. ¿Qué te encantaría? Privacidad. Nada, solo es una pequeña conversación personal. Ah, no se preocupen por mí. Yo solo estoy trabajando. ¿Te gustaría acompañarme? Sí, solo... Gracias. Dame un segundo. Solo es un poco protector conmigo. ¿Así le llamas a eso? Solo sé amable. Él es grande. Oye, tranquilo. Mierda. Te daré mi teléfono. Tenías que dejar que te oliera o algo. Oye, tenías Sony, que... basta. Este nivel es difícil. Siempre eres muy malo. Mira, claro, llámame, sí. ¿Sí? Sí, me aseguraré de llamarte. ¿Sí? ¡Cállate! No seas así. No, no, no debería mostrárselo, no, ¿sí? No, solo... ¡Basta, Sony! Te estaremos vigilando, Sony. Nos vemos pronto. Bien, ve, ve. ¿Qué están haciendo? ¡Seguimos abiertos! No es hora de reunirse y socializar. ¡Pónganse todos a limpiar! ¡Todos! Oye, tú que solo estás parado ahí, te ves sabio con ese cabello, pero no lo eres. ¡Ponte a recoger algo! ¡Esto es un negocio! ¡Todos tenemos que levantarlo! ¡Seguimos abiertos! Oye, pon algo más de pollo. ¡Queremos arreglar esto! ¡Sí! Les digo. Mira, hermano,
Ya sé que no estás feliz por lo que pasó con esa chica con cara de pitbull pterodáctido, pero era un mal elemento, tenía que irse. Prefiero no hablar de eso ahora, ¿sí? Todo esto es una mierda, no puedo. Si la pasamos mal es porque al final del día yo soy el que hace todo el trabajo intentando recuperar este restaurante, intentando que vuelva a la gloria. Y yo sé que todos los días ocurre algo, pero solo haz lo que te pide. No te interpongas. Se supone que eso te lo dicen cuando eres niño pequeño. ¿O qué? Nadie te dijo eso cuando eras pequeño. Mira, justo ese es tu problema. Sí, lo entiendo. Está bien, hermano. ¿Te parece? Tienes razón, ¿sabes? ¡Aleluya! Sí. Sí, lo lograremos. ¿Te gustó la nueva receta, verdad? Pero ya suelta esa pierna. ¿Crees que puedes comer pollo todo el día? No me mires así. ¿Para qué me subiste aquí? ¿Por qué lo dices? ¿Pudiste pedirle a un cocinero que arreglara esta mierda? ¿Ellos son los dueños del establecimiento? Oye, no, ponlo encima. Sí, no, apriétalo. ¿Ves? Mira eso. ¿Ves? Míralo. Sabía que podías. Sí. Los quiero a todos concentrados y atentos. Necesito perfección y profesionalismo aquí. Todos vienen por una cosa y solo una cosa, y no es una linda sonrisa. Es el pollo frito de Blazing Jays. Así que quiero que entreguen estas órdenes sin demora. ¡Sí, chef! Necesito el pollo, papas y complementos en rotación constante. Las cosas comenzaron a mejorar. Blazing Jays era un éxito. Apenas si podíamos atender todas las órdenes. Un paquete de 12 piezas. Mi mamá sigue en el hospital, pero el doctor dice que va mejor. Y con el restaurante por buen camino, parece que muy pronto volverá a la normalidad. Hasta Sasha se había dado cuenta. ¡Necesito más pollo! ¡Necesito! ¡Tenemos que freír más! ¡Ya nos atrasamos por aquí, amigos! ¡Dejen de jugar allá atrás! ¡Quiero escuchar ese pollo cocinándose! No puedo creer que pasara tanto tiempo para volver aquí contigo. Te extrañé. Pues, ya no más. Sí. No me comas. ¡Mierda! ¡Maldita sea! ¡Mierda! Yo creí que el negocio prosperaba por mis cambios, mientras que Dodge aprovechaba las ganancias para surtirse del ingrediente secreto. No sé cómo no lo vi. Oye, oye, Dodge. ¿Qué? Debemos comprar más papas, ya casi no hay. Ah, entonces compremos papas. ¿Hay espacio en el autoservicio? Sí, que pase en el autoservicio. Tenemos alas por allá. Bueno. Oye, ¿qué te sirvo? Tenemos papas. Gracias, amigo. Suerte. Buenas noches. Música, llantas, dientes de oro. Sí, pero no significa que vendan droga. Yo usé parrilla en la preparatoria. No me lo recuerdes. Siempre fuiste muy aburrido. Solo digo, ¿para qué gastas tu dinero en autos y joyas llamativas? Ah, pero si fuera la reina Elizabeth conduciendo su Rolls Royce y bañándose en rubíes, ¿también dirías eso? No es lo mismo. El punto es que cuando tenga dinero, abriré un negocio respetable y honesto. Ah, como Blazing Jays. Sí. Como tus amigos de Blazing Jays. Guardas mucho odio en ti, amigo. Sasha. Debo hacer algunos encargos. ¿Pero después querrás ir a beber algo? Gracias por la invitación, pero tengo planes. ¿Asearás tu casa? No. Tengo una cita, pero muchas gracias. Una cita, ¿eh? Uh-huh. Buenas noches.
Ya entendí, pero dices que le llaman pinta y bebe, ¿verdad? Sí, pero algo me dice que quieres embriagarme. Solo porque quizá necesites la inspiración. ¡Cállate! ¡Soy excelente! Más o menos. ¿Ves? Le gusta. Apuesto a que sí. Eres muy malo. Sé la brocha. Siente el trazo. ¿Qué fue eso? Va a escuchar. Ella quiere sentir el trazo. Ella dijo que vamos a sentir el trazo. Parece que ella no ha sentido el trazo en algún tiempo. Bueno, comprendo su dolor. No. ¿En serio? Sí. ¿Qué? Ser policía no deja espacio para la vida romántica, así que... ¿Por qué no? No lo sé. Por una parte es el tiempo. Y también creo que a los hombres les intimida mi trabajo. Pues a los niños, tal vez. Además, salir con otros policías tampoco me ha salido muy bien. Qué mala suerte para tu amigo Powers. Sé amable. Oh, ¿por qué debería? Él lo es. ¿Con quién? ¿Sabes? Siempre he querido preguntar. ¿Alguna vez pensaste en dedicarte a otra cosa? No. Amo mi trabajo. Y conoces a mi familia. Todos somos policías. Eso hacemos. Sí. Entiendo lo que dices y... Aunque mi trabajo no parece tan importante como el tuyo, yo también entiendo la presión de seguir los pasos de tu familia. ¿Sabes? Mi abuelo Johnny era un músico viajero que tocaba blues. Y cuenta la leyenda que tocaba la guitarra tan bien y tan rápido que le empezaron a llamar Blazing Jay. ¡Wow! Sí, y cuando se cansó de viajar, se asentó aquí y así fue como terminamos con el restaurante de pollo. ¡Wow! ¿Por qué nunca me habías contado esto? Bueno, quizá porque estaba ocupado ocultándome para entrar y salir de tu casa, evitando a tu padre. No, pero lo digo en serio, es una gran historia. Pues no es broma, yo también lo digo en serio. Tenía una calibre 12. Sí, es cierto. No quería que me matara. Da miedo y aún la tiene. Oye, escucha, ¿qué tal si pintamos menos y bebemos un poco más? Bueno. Hola. Hola. Como sea, mi mamá, ella creció en el restaurante. Cuando tuvo edad suficiente, gracias, terminó administrándolo. Parece que eso haré yo también. Parece que eso no te hace feliz. Bueno, no me malinterpretes. Adoro cocinar. ¿Y qué problema hay? Bueno, solo siento que... mis aspiraciones me han llevado mucho más lejos de aquí. ¿Sabes? Creo que mis sueños son más grandes que hacerme cargo del pollo frito. Bueno, si de algo te sirve, me alegra que estés aquí. De hecho, me sirve de mucho. ¿Sabes? Nunca te lo dije, pero tú eres la única razón por la que considero quedarme. Qué gracioso, porque cuando no estabas, eras la razón por la que pensaba irme. Es el destino. Tengo pares. No seas mal perdedor, no, Sirena. Tu mamá es buena. ¿Quitas el dinero, mamá? ¿Quitas el dinero? Acepta que tu mamá es buena en este juego. Yo creo que haces trampa. Nadie hace trampa. ¿Sabes qué? Imagina que estarías cansada de la comida de hospital. Sí, lo estoy. ¿Sí? Así que te traje una ave de corral. Con puré de papas, salsa. Amor, que lo disfrutes. Te lo agradezco. Tenía que hacerlo. Está bueno. Qué bueno que te gusta. Hasta acá, porque sabía que te encantaría. Ay, cariño, en verdad está muy sabía bueno. Que te encantaría. ¿En verdad te gusta? ¡Está fantástico! Al principio me preocupaba que no aprobaras mis cambios a la receta original, pero... ¿Cambiaste la receta? Pues quedó muy bueno. ¿Qué le pusiste? No mucho, solo agregué algunas mezclas y combinaciones de hierbas y especias. Hice experimentos y ese
en particular está basado en ajo himalayo. ¡Oh, himalayo! Sí, del Himalaya. Eso lo aprendí en el barrio francés. El ajo himalayo es el más fino de todos los ajos. Me alegra que te haya gustado. Dodge, mira esto. Y no seas envidioso, pero debes darle crédito a tu hermano. Le quedó, yo ni siquiera le quedó dije muy nada. Bien. Este pollo está bueno. Sí, gracias. Solo ignóralo, mamá. Me alegra que te guste. Y mira, esta es la nueva caja para llevar. Yo las mandé a hacer, tiene nuestro logo aquí. Ya lo vi, cariño, pero quítate. Bueno, como sea, lo puso en la caja y lo trajo hasta acá. Así que puedes darle algo de crédito, supongo, si es que quieres decirle necesito algo. Necesito hablar contigo. ¿Conmigo? Sí, tú, ven. Mamá, no, ahora regreso. No está bien, amor. Ay, ¿qué señores, te sucede, viejo? Cielo, pero sin servilletas. ¿Qué pasa? Dime, ¿por qué nunca me dan crédito por lo que hago? ¿Crédito por qué? ¿De qué hablas? ¿Ajo himalayo, negro? Por favor, ¿en serio? ¿Qué tiene el ajo himalayo? Oh. ¿No te gusta mi ajo himalayo? ¿Sabes qué? Hay una hierba que se te está olvidando. ¿Cómo que? ¿Estás bien? ¡Mi hierba! ¿Tu hierba? ¡María Juana! ¿Ves el aceite que utilizas para las alas? Se me cayó un poco de hierba ahí, por accidente, y... ¿Pollo especial? ¿Qué te gustaría? Estás jugando. No, no lo estoy. ¡Míralos, les encanta! Estás jugando, viejo. No inventes. Que no, es verdad, no miento. ¿Sí? ¿Es en serio? Sí. ¿Qué carajo tienes en la cabeza? ¿Tienes idea de lo ilegal que es esto? Ay, por favor. Arriesgas mi reputación, el nombre de nuestra familia, de nuestro restaurante, negro. Sasha es policía. Hay niños que comen ese pollo. Lo sé, pero hay niños que fuman lechuga del diablo también. La van a conseguir de alguna parte. Harán lo que tengan que hacer. Ya no sé qué decir. Viene gente de todo el pueblo comprando como... Se llevan al menos 6 piezas. Hermano, un tipo llegó el otro día y se llevó 24 piezas. Hermano... ¿Y volvió? No tengo idea de qué... Se descompuso en tu jodida cabeza. Pero esto no está nada bien, ¿de acuerdo? Esto se acaba aquí. Ya se acabó. Es lo más estúpido que has hecho. Oye, he hecho otras cosas muy estúpidas también. Jódete, viejo. Negro, te voy a patear. Déjame. ¿Qué hacen ustedes dos? Él me atacó. ¿Tú viste cómo me sujetaba? Apenas los conozco y ya me tienen harta. Porque escuchen, hay mucha mierda que quiero decirles. Porque al parecer así tengo que hablarles. Si no pueden comportarse, les tendré que patear el trasero hasta la salida. No, lo siento, él no empezó. ¡Ey! No. Miren, cuando me pongo esta placa es porque mando yo aquí, así que necesito que se pongan las bolas. Y digo las dos. Ambos. A ver. Sean hombres, porque les diré algo muy duro. Lo sentimos. Menos mal que lo sienten, su madre los necesita. Su condición está peor de lo esperado. ¿Qué significa? Significa que sin cirugía, en el mejor de los casos, le quedan 2 meses. ¿Dos meses? No, ¿por qué? Mierda, entonces no hay discusión. Tiene que hacerse la cirugía. Bueno, es un poco más complicado que eso. La cirugía tiene un costo de $100,000. Podemos conseguirlo, son 100,000, sí. Mamá está asegurada, asegurada de pies a cabeza. No, la póliza de su madre no cubre el costo completo de la cirugía. O sea que si queremos salvar la vida de mi madre, ¿tenemos que costear todo? ¿Y para qué es el seguro? Los seguros son una verdadera mierda, así es. Es, no puede es una locura. Ser. Esto significa que si no podemos si pagar... Si es que no pueden salvarla. ¿Nuestra madre morirá? Es lo que intenta decir. Así es, morirá. Quisiera tener mejores noticias. Yo también. Lo siento. ¿Dónde está el médico en jefe? ¿No hay nadie más con quien podamos hablar de esto? Ya no hay nadie después de mí. ¡No! ¡Mierda! Oigan, acumulen toda la fuerza que tengan, porque la van a necesitar. No se comporten como cretinos alrededor de esta mierda y solo... manténganse juntos lo más que puedan. No se lastimen el uno al otro. Trabajen juntos. Dense fuerza. Dejen de portarse como machos y pongan su... Sé que pueden. ¿Tú?
Lo ve en tus ojos, en los tuyos no veo nada. Trabajen juntos y le encontrarán. Crean lo que les digo, me molesta tanto como a ustedes, pero sigan adelante, trabajando juntos. Y escuchen, quiero que sepan que siempre, siempre estaré para ustedes. Sí. Si me necesitan, me llaman. Gracias. Entiendo, ahora te llamo yo, él tuvo la última. A él le diste la última. Llámenme. Gracias. Oye, creo que ya sabes qué hay que hacer. No, no, no sé ni mierda. Lo que sí sé es que no me parece la idea de involucrarme en este delito con pollo del que hablas. Hermano, somos mejores que eso. Yo no. Y ya lo estamos haciendo. Como sea, ya comenzamos. Mierda. Hagámoslo. Consigamos el dinero de la cirugía. No puedo creer que estoy considerando esta mierda. Bueno, pues yo sí lo considero y no estoy jugando. Espera, escucha. ¿Qué? Si hacemos esto, si lo hacemos juntos, lo haremos por mamá. Lo haremos por mamá para su cirugía y cuando tengamos el dinero suficiente es todo. Nos salimos. Y tenemos que cambiarle el nombre al pollo para que los niños no lo compren. Ok, que los niños no lo compren, estoy de acuerdo. Pero con lo de detenerse, voy a la cima. Terminarás en prisión, negro. ¿Ves? ¿Sí no sabes? Puedo hacer esto contigo. ¿Qué carajo estás diciendo? ¿A dónde crees que vas? No se puede confiar en ti, viejo. Eso es lo que odio de ti. Es el mejor descanso que podría tener. Mierda, mira, el hermano está volando por... Anda por las nubes, viejo. ¿Te gusta ver a tu mamá así? Es lo que queremos lograr. Lo siento, nena, no puedes estacionar. No quería admitirlo, pero Dodge tenía razón. Solo así podríamos juntar para la cirugía de mamá. Y se sentía muy bien estar de vuelta en la cima. Todo mundo quería venir. ¡Todo mundo! ¡Muy bueno, soy yo! ¿Ya viste la fila? No he tenido que tocar un auto en toda la semana. Oye, yo también haré dinero. ¡También haré dinero! ¿No me prestas para comenzar? ¿Qué quieres con el tuyo? Solo un préstamo. ¡No! Ajusta bien la temperatura. Sí, señor. Muy bien. Red en la cabeza, bien. Tiene muchas habichuelas. Tiene muchas habichuelas. Ya te lo dije, las cosas van muy bien. ¿Qué estás haciendo? Administro el negocio. Tengo algunos blancos importantes en la fila. No puedo jugar ahora. Viejo, escucha, ¿qué haces con todo ese dinero a la vista? Dirigimos un negocio. Esto no va ahí. ¿Está bien? No eres cara cortada, hermano. Esto va en la caja fuerte, Dodge. Lo guardo en esa cosa. Como te decía, esto no es un juego. Vamos a la cima, ¿sabes? Yo creo que... ¡Oye, viejo! ¡Ay, hola, amigo! Tu pollo hizo que quisiera un más pollo, viejo. Viejo, deja que te cuente algo. Ven, camina conmigo, hermano. Nos va mejor que a nadie más, ¿ves? Aquí tenemos de lo mismo que mató a John Wayne, ¿sí me explico? Y todas las nenas hablan de nosotros. Ninguna viene solo una vez. Ya entiendo por qué tanto alboroto. ¿Qué opinas? ¿Crees que podríamos hacer esto para toda la vida? Si tienes suerte. Aunque preferiría no hacerlo en el cuarto de tu infancia. Ah, ¿entonces no te gusta mi cama individual? No. ¿Tienes hambre? ¿Qué? ¿Vas a cocinarme? Bueno, creo que sí puedo prepararte algo. Creo que tú... Bueno. Ya hiciste suficiente por mí. Cállate. Veamos si consigo que lo hagas otra vez. Claro. Muy bien, hermosa. Se ve delicioso. ¿Qué tenemos aquí? ¿Cuál es el veredicto? Ya me vine otra vez. Okay. ¿Es en serio? ¿Qué le pusiste a esto? Solo un poco de amor y cuidado. Pues el amor y cuidado sabe bien. Y tal vez un poco de sal de mar y algunas trufas. Un poco de ese jugo especial. Sí. ¿Te parezco muy ruidosa? Es demasiado temprano. Mis nalgas, no es temprano. Hola. Hola, hermano, ¿cómo estás? Hay? Perdona que te moleste, viejo. No queremos molestarte, ¿sí? No. ¿Por qué no se unen? Hay mucha comida. Muy bien. Sí, por favor. Vamos, nena.
Nena, siéntate. ¿Me vas a abrir la jodida silla o no? Por favor, quédense. Te dije, soy una maldita señorita, señorita y me gusta que me traten culo, como por tal. Favor. Gracias por abrirme la silla. Esto es con lo que tengo que lidiar. Al fin. Hasta que alguien tiene algunos modales. Oye, ¿te conozco? Puede que alguna vez haya ido a Blazing Jays para detener alguna pelea. Sí, ella es... Es la señorita policía. La que arrestó a mi amiga Rhonda el otro día. No me agrada. Por favor, no empieces con esa mierda aquí. ¡Tú no cierra lo hagas, el pico! No lo hagas, no lo hagas. Como sea. Vaya. Sales con Sonny, por lo que veo. Sí, es mi hermano. ¡Qué locura! ¿Por qué lo estás diciendo? Sí, ¿por qué? Por favor, no le prestes atención. Déjala ser. Es que ella se la ha pasado diciendo que... Que él se parece mucho a Tevin Campbell, por eso lo dice. No me gustó mucho su primer ser. Álbum. I'm Ready. Ya saben, el primer sencillo. Sería más sencillo que te callaras de una vez. Tranquilízate, por favor. Intenta calmarte un maldito segundo, por favor. Sí. Solo digo que, ya sabes, me da igual. Pero lo entiendo. Digo, él vende droga. Oye. Y tú arrestas a los vendedores. Oye, por favor, basta. ¿Qué pasa contigo? No, en serio, bebé. Digo, es que... Bebé no lo parece, pero esta mierda es como mujer, de Romeo y Julieta. ¿Qué pasa contigo? Porque yo por eso estoy aquí, ¿de qué demonios estás hablando? No tienes por qué avergonzarte, perra. Porque no hay nada como un maldito narcotraficante, perra. Te cuidan bien las uñas, el cabello, las malditas piernas. Oye, espera, es en serio. ¡Cállate aquí! Debe estar drogada. ¿Está bromeando? ¿Por qué más andaría contigo? Que, no, ya que detente, me calle. Por favor, cállate. ¿Qué te dije sobre hablarme así? Puedo explicarlo. Sí, ¿sabes qué? Escucha. Me voy. No, 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 no puedo hacerlo sola. No, espera, nena. Bebé, bebé. Dijo, ¿qué mierda? ¡Saca esta perra de aquí! ¡Perra! Son el uno para el otro. Mejor cierre el hocico. ¿Quién carajo te está hablando? Oye, oye, ese es el jodido problema. No, tú eres el que está muy loco. Te paseas con esa pinta de Lil Yachty. Ah, pero bien que te coges este cuerpo de Yachty. No, tú te estás cogiendo a este sexy Yachty. ¿Me escuchas? Mejor me voy y le pregunto a Angela Bassett que está mejor. ¿Oh, sí? ¿Te vas? Ya me ¿te voy vas? A la mierda. ¿Te vas? ¿Te vas? Oye, escucha, Sasha, espera un poco. Oye, sé lo que estás pensando, pero ¿puedo explicarlo? ¿Qué hay que explicar aquí? ¿O eres narcotraficante o no? No, no vendo droga en sí. No vendo drogas. Pero sí hay un poquito de hierba en el pollo. ¿Qué? Sí, pero no es lo que tú crees. No tuve elección. Mira, escucha, solo así pagaremos a tiempo la cirugía de mamá. Morirá si no lo hacemos. ¿Qué más podía hacer? Dios mío, Sonny. ¿Qué? Digo, ¿qué es lo que esperas que diga? ¡Soy policía! Sí, lo sé. Y quiero que sepas que no te pondría en riesgo, pero ya casi juntamos suficiente y me retiro, lo juro. Solo necesito más tiempo. No puedo hacer eso. ¿Qué quieres decir? Digo que no pienso entregarte, pero ya no puedo estar contigo. Sasha, espera. Adiós, Sonny. Lo siento. No, espera, Sasha. ¡Sasha! Quiero probar el especial de ave de fuego. ¿Salen 10 piezas? ¿10 piezas? ¿Para quién es eso? ¿El bebé? Mejor dame 15 y calienta algunas más porque no son alas de pavo. Puedo comer 3 pizzas yo solo. ¡Bam! Y tengo mucho antojo de ese pollo. Esto sí que está rico. ¿Aquí tiene? Sí, lo tengo. ¿La soda de dieta? Gracias, vuelva pronto. La tía Carla dice, no te me vayas a morir, perra, porque bien sabes que me debes como $250. Ay, yo no le debo mierda. Nada. Sí, le contó cada además, centavo. Le dimos mucho pollo frito, ella nos debe. Van a ser 21 alas, 21 piernas, 21 biscuits 21. Y 21 test dulces. 21. Gracias. Y como si fuera poco, recibí una llamada de mi jefe más tarde ese día, diciendo que me necesita en Los Ángeles y que no puede esperar más. Así que tomé una decisión.
nada en casa, así que pensé en salir a divertirnos. Mira nada más. Viejo, esto no es divertido para mí. Ay, mierda. Sí. Me imagino que prefieres estar en casa, lloroso y comiendo garbanzos. De no ser por tu novia, eso estaría haciendo ahora mismo. Hola, amigos. Hola. ¿Qué van a querer hoy? Queremos un rosé con dos pajillas. Muy frío. Ah, ni muerto. ¿Qué? No beberé de una pajilla de la misma botella que este negro. No. ¿Qué diablos te pasa? No. Ay, no exageres. No. Oye, eres mi hermano, viejo. Déjate de juegos. ¿Mi hermano? No, gracias. ¿Van a querer comer? Quiero perca. Aquí sirven buena Nena, perca. No queremos comer. ¿Por qué engañas a las personas? Me gusta la perca. Me encanta. Ni siquiera entiendo cómo diablos permití que me trajeras aquí en una noche de lunes. ¿Sabes qué, hermano? En verdad comienzas a asustarme mucho, mucho. Ah, ¿yo te asusto a ti? Sí, me asustas porque no entiendo tu actitud. Eso debe ser espeluznante. Estamos haciendo mucho dinero. Mamá va a estar bien. Relájate. Pásala bien. Descansa, hombre. Este lugar debería hacer sonreír a cualquier hombre. ¿Ya viste a todas estas perras? ¡Oye, perra! ¿Qué haces? ¿Qué haces aquí? ¿Intentas olvidarte de mí o qué? Hola. ¿Qué dices, perra? Ya te vi. ¿Dónde estabas, muñeca? Hola, bebé. Oye. Ya ¿Ustedes se conocen de algún lado? ¿Desde Rice Street? Estuvimos en la cárcel juntas. Ella fue mi compañera. Ah, vienen del condado y no aprovecharon para estrellar las panochas. ¡Cierra el pico! Esa es la costumbre en el condado. Sin duda, hermano. Ni siquiera me gustan tus nalgas meadas. ¿No te estás ahogando? Claro. Desabróchate ese botón de arriba. Sí, claro, calma. Ahora que lo pienso, ¿qué carajo hacemos aquí perdiendo el tiempo con este hijo de perra? Tendríamos que estar allá atrás. Que nos hagan unos jodidos bailes privados, negro. Tengo un montón de efectivo en la bolsa. Claro que sí. Pero no vayas a decir nada, que sabes que soy un veterano por aquí. He venido a Ciudad Mágica desde antes que hubiera magia. ¡Voilà! Vamos, hagamos esto, hagámoslo. Vamos, hermano, salgamos de aquí. No iré a ningún lado con ustedes. Son el uno para el otro. Muévete. ¿Señorita Johnson? Ese rosé. ¿Estás muy seguro? Sí. No me gustaría embriagarte para que luego no me pagues, Dutch. Nana, tú no sabes. ¿No has visto mi restaurante? Te confundes porque eres negra y japonesa. Eres negronesa. Deberías venir a probar porque le pongo hierba a las alas. ¡Quita eso! Sí, ese es el secreto. Y te garantizo que vuelas. Porque mientras te las comes vas a querer pedir más. Así hacemos dinero. Soy el nuevo KP. ¡Nena, cuidado con eso! ¡Ay! Este culo tiene el tamaño de una lonchera. Creo que tendré que cambiarte por este modelo. ¡Ya cierra las nalgas! ¡Ay! ¡Ay! Nena, dime, ¿de qué agujero salió ese viento que llegó? Porque me olió como a bizcocho de langosta. Hola, muchachos. ¿Cómo estás? ¿Qué dices, hermano? Esta será la última vez que nos vemos. No habrá más reuniones. Después de esta noche, renunciamos. Espera, creí que dijiste que me dejarías negociar a mí. ¿A diablos eso dije? Está bien, puedes decir lo que sea que quieras decir. ¿Terminé? ¿Estás contento de arruinarlo? No, ¿eso es lo que quieres? No, porque lo estás arruinando. No, tú lo vas a arruinar. Como siempre lo haces, tienes suerte de que esté aquí para ayudarte. De nada. ¿Ves? Siempre haces lo mismo. Quieres salvar el día. ¿Qué quieres decir? Yo manejo esto. Yo Hola. Tengo que hablar. Disculpen. ¿Qué nos metió lo que en te esto? Digo? ¿Qué dices? Esto es tu culpa y lo Yo sabes. Yo no dices sí, nada. Sí, sí. De esto. ¿Les molesto? Miren, yo sé del ingrediente secreto. ¿Ingrediente secreto? No inventes, KP. No existe un ingrediente secreto. No me engañan para nada. No, ¿sí? Quizá no soy el más listo del mundo, pero estaría dispuesto a apostarlo todo en que el ingrediente secreto es la clave de su éxito. ¿De qué éxito hablas? Espera, ¿qué estás vamos, diciendo? ¿Qué? Ahora me estás no, diciendo no, que, es el que ajo, si nosotros es el hicimos ajo una malayo, salsa de ¿sí? hierba y la pusimos ahí en no, las... No, es el ajo... Porque le pongo hierba a las alas. Sí, ese es el secreto y te garantizo que vuela. Ese no soy yo. Porque mientras te las comes vas no, a no soy yo. Más.
Así hacemos dinero. Soy el Esto es lo que haremos. Ustedes seguirán poniendo mi hierba en su pollo. Y yo expandiré a Blazing Jays para lavar mi dinero utilizando la franquicia. Creo que es una buena idea. Oye, no, no y no. ¿No escuchaste lo que te dije? Dije que no más. Hermano. Eso es lo que... ¿Ustedes aman a su madre? Pues claro que sí. ¿Por qué preguntas por mi mamá? Sí, ¿por qué? ¿Le gustaron las flores? ¿Qué flores? ¿KP? Ustedes dos harán lo que yo les diga que hagan. Dijo algo sobre mamá. Vámonos, hermano. ¡Mamá! Disculpe, ¿qué señor? ¿Qué está pasando? ¿Señor? ¡Mamá! 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 ¡Oye, mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué? ¿Qué? Despierta. ¿Estás bien? De maravilla. ¿Por qué? ¿Hay alguien más aquí? Ese hombre me trajo unas flores. Sí, flores. ¿Ah? Muy bien, ay, mira. Maldito Katie. Ay, era muy guapo. ¿Guapo? ¿Qué está pasando? Nada, mamá. Descansa. ¿Para eso me despertaron? ¡Tengan cuidado los dos! Está bien, ma. Sí, mamá. ¿En qué carajo nos metiste, tonto? ¿Qué? Yo, mira, te dije que no le hablaras así a ese hombre, ¿sí? Podrías madurar, no importa cómo le hable a nadie. Nos metiste en un problema con este maniático y ahora podría matar a mamá. Sí, en eso tienes razón. Mira, mira, hermano, es cierto que yo nos metí en problemas, pero puedo sacarnos. Yo lo puedo arreglar solo. Hermano, nunca has arreglado nada. ¿Cuándo te has salido de un problema, solo mamá? Solo dame una oportunidad. Te daré Hazlo. Una oportunidad porque no tengo opción. Solo quiero que sepas que no tengo confianza alguna en lo que sea que quieres hacer. Me gustaría ser hijo único. ¿Sasha? Mamá Jay. ¡Ah! ¿Cómo se siente? Ay, Sasha, no te había visto desde hace mucho tiempo. Lo sé, ha pasado un tiempo. Tenga, quería venir a ver cómo estaba. Le traje qué una tarjeta. Amable, sí. Pequeña. Gracias. No es nada. Ay, he tenido un día muy lindo. Mm. Primero vino un guapetón y me trajo todas esas flores. Y ahora tú estás aquí. Vaya, estas flores son muy hermosas. ¿Sí? Sí, ya lo creo. Uh-huh. Acabo de ver a Sonny y a Dutch en el pasillo. ¿Todo está bien con ellos? Ay, quién sabe. Esos dos siempre se están peleando y jugando y divirtiéndose. Uh-huh. Todo sí, eso. Es lo que siempre hacen. Uh-huh. Ajá. No espías a mis muchachos, ¿o sí? Mamá Jay, por favor. Ajá. Por supuesto que no. ¿Hace cuánto me conoce? Sabe que Sonny significa mucho para mí. ¡Ay, en serio! Sí. Uh-huh. Ajá. Claro. Lo repetiré solo una vez más. Está bien, necesitamos algo para incriminarlo y así nos deshacemos de él. Oye, amigo, tengo teléfono, pero no me gusta grabar porque no soy Hermano, cierra el pico y lleva tu trasero hacia el armario. Abajo la alacena. ¡Es broma! ¡Ese armario es muy pequeño! ¿Por qué no mejor metes al pequeño Darryl? Porque traje esta enorme pistola conmigo. No, 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 no puedo. ¡Cierra el pico, negro! ¡Deja de lloriquear o te disparo! ¡Diablos! ¡Ten! ¡Gracias! Debimos decirle que no trajera un arma. No puedo creer que hermano, todo va a estar bien. ¿Para qué traje esto si no la voy a usar? ¡Haz tu trabajo! ¡Volaré el culo! ¡Bum! ¡Se acabó! ¡No más KP! Ok, ok, mira, mira. Aquí viene, mira. ¡Oye, Gu! ¡Métete en el maldito armario! ¡Todos a sus posiciones y sigan el plan! ¡Escóndanse! Escucha, ya conoces el plan. Yo me encargaré de la parte de hablar y no iré directo al grano, ¿sabes? Primero intentaré ganarme su confianza para que no sea tan obvio. Y tu tarea es hacer un esfuerzo en no ayudar. Solo añade algunas cosas de vez en cuando para que fluya la conversación. ¿Habrá traído a muchos? Hermano, soy un profesional, ¿sí? No me digas cómo ser profesional. Solo actúa natural, viejo. Sé cómo ser natural. Entonces actúa natural. Hey, hola, ¿cómo les va, chicos? ¿Cómo les va, caballeros? ¿Cómo está, señor? Bien. Qué maravilla que vinieras este ¿Cómo día. Está? Es ¿Cómo una están, bendición. Chicos. Buenos días. Vaya. Sí que hace un buen clima hoy. Miren,
sin participación precipitación. Y precipitación que venga desde el sur, aunque el Servicio Nacional diga otra cosa. ¿Ya vieron esa cosa que dijo Donald Trump en CNN? Oye, no, suficiente. ¿Qué carajos le pasa? Nada le pasa a Dodge. Todo bien con Dodge, ¿está bien? ¿Saben? Solo que quizá ya comió mucho pollo especial. Hablando de, ¿qué te parece si le servimos un poco a nuestros invitados? Solo intento ser profesional. Solo intento ser arruinarlo. Profesional. ¡Por el pollo! Solo quiero hacer Espera, amigo. Antes de eso, sus teléfonos, por favor. Ay, hermano. Aquí, amigo. Intento ser profesional. Lleva tu ignorante trasero para atrás. Juan, haz un recorrido. Cerciórate que sea seguro. ¡Dodge! Sí, quisiera disculparme de parte de mi hermano. Ya sabes, inhaló algo de cocaína y ya te imaginarás. ¿Por eso está así? Sí. Ya te atrapé, hijo de perra. Es un gran día para hacer negocios. Tú mismo dijiste que querías hablar de negocios y aquí estamos. Vamos a sentarnos y a discutir. Hablemos de negocios. ¿A dónde vas? Hablemos de negocios. Aunque creo que no entendiste un concepto fundamental de nuestra relación. Yo dirijo las reuniones. Siéntate. Bien. No hay problema, hermano. Si así lo prefieres, será como tú quieras. Pero quiero que sepas que ya tuviste tu propia relación con, ya sabes, tus tratos personales con Dodge, no conmigo. Así que ahora que estoy aquí, creo que debemos conocernos uno al otro, familiarizarnos un poco. De acuerdo. Así que se me ocurre que me pongas al corriente. Por ejemplo, ¿cuánta hierba ponerle al pollo? ¿Sí? ¿Qué tipo de hierba ponerle al pollo? ¿Cuánto cuesta la hierba que lleva el pollo? ¿De dónde viene dicha hierba? ¿Sabes quién hace crecer la hierba que le ponemos al pollo? ¿Y cómo se distribuye? ¿Cómo la traes aquí? Eso es lo que necesito saber. Necesito saber lo que sabes para que cuando tú no estés, yo pueda hacer las cosas como tú lo harías. ¿Tiene sentido para ti? Comencemos por el principio. Sí, así es como vamos a... Eso me parece bien. Suena bien. Las cosas son así. ¿Qué? Yo nunca le diría a un chef qué tipo de hierba usar o no. En lo que a mí respecta, ese no es mi trabajo. Es que yo prefiero mantenerme al margen. Ay, no hagas eso. Deberías adentrarte. Yo creo que el éxito de nuestra relación depende un poco de eso. Yo no sé mucho sobre cocaína, hermano. Prefiero dedicarme a lo que soy un experto. Dame pollo. Solo pago las cuentas. Dámelo. Ya. Solo te pregunto porque el pollo le ayuda a mi mamá con su dolor, ¿sabes? Y me pregunto de dónde sacas hierba tan potente como para lograr ese efecto. Bueno, te lo diré solo porque ayuda a tu Muchas mamá. Muchas gracias. Un lote completo de pollo fresco para usted, jefe. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Dodge. No hay problema, ahora somos socios. ¿O no? Tenemos que afinar todos los detalles. Hablábamos de eso. Miren, sí. Lo que deben saber es que los haré muy ricos a ustedes dos. Ajá. ¿Está bien? Ajá. Mi hierba, su pollo y muchas franquicias significan millones de dólares para todos nosotros. ¡Me parece perfecto! ¿Podrías decirlo otra vez? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue? Yo no oí nada. No, espera. No empieces, Katie. Solo tengo gases, esto. Pequeñín, revisa quién se esconde por allá. No, pequeñín. No hay nadie escondido. Y ustedes dos, siéntense. ¡Ay, Dios! ¿Qué diablos es eso? ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Estás en vivo! ¿Qué estás haciendo aquí? Transmisión en vivo. Creo que voy a morir. Estoy atrapado en el baño. Ya tienen a Goo, mamá. Te amo, no le des mis cosas a nadie. Deja mis chuletas justo donde están. Si Keisha llega para llevarse algo, no le des ni mierda tampoco a la madre de mis hijos. Creo que escuché algo. Voy a bajar un rato a Blazing J, no tardo. Está bien, Sash. Me quedaré en el auto. Dame la maldita pistola. Disculpa, ¿qué? No intentes nada. Sí, está bien. Ya. Camina. Oh, ya voy. Mueve tu maldito trasero. ¿Qué carajos planeabas hacer con esta cosa? Quédate, ¿querías extorsionarme?
No se trata de eso, hermano. No. Querías mostrárselo a la policía. Yo pago los cheques de la policía. Yo soy su amo. Estás imaginando cosas. Por favor, tranquilo, hermano. ¡No se muevan! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Sasha! Diablos, niña, eres fría. ¡Oh, mierda! Gracias. Gracias. ¡Mierda, negro! Ay, yo no tengo nada que ver. ¡Powers, qué estás haciendo! KP me paga demasiado bien, Sasha. Lo siento, no dejaré que te interpongas. ¡Suéltame! Hay muchas deudas que pagar, así que yo le apuesto a la lotería. Compras unas 40 y después le rasgas. ¿Te vas a fumar eso o la vas a dejar ahí? ¡Necesito ayuda! ¡Ay, ¡maldición! ¡Mierda! ¿Se nota que fumo? ¿Sabes de humo? Sí, esto es demasiado. Hay que verlo de otra forma. La violencia no es la respuesta. ¡Sasha! ¡Sasha! ¡La tengo! ¿Estás bien? Sí. Viene por ayuda. ¡Podremos salir de aquí, Sony! ¡Están maltratando mucho a los cabrones! ¿Tienes otro cartucho? ¡Necesito otro cartucho! ¡Ocúltense! ¡Esa cosa! ¡No usa cartuchos! ¡Es un revólver, estúpido! ¿Cómo mierda esperas que sepan eso? ¡Yo no soy pandillero! ¡Se les terminan las municiones, KP! ¡Sí! ¡Vamos! Hermano, creo que es el fin. Te quiero. También te quiero, hermano. Le diré que me dispare primero para no verte morir. Eres un cabrón egoísta. Qué conmovedor. Una última reunión familiar para ustedes, ¿eh? Ojalá mamá Yeye estuviera aquí. ¿Qué carajo significa eso? Hablando de su madre, ¿qué creen que le duela más? ¿Que ambos mueran al mismo tiempo? ¿O el hecho de que fueron asesinados por un valiente oficial que vengó la muerte de su compañero? ¡Por favor! ¡Eres un odioso! ¡No se asesinó! ¡No! ¡Qué carajos! ¡Ay, Dios! Es que no cerraba la maldita boca. En fin, ya tenemos muchos policías. Ay, es una lástima que estos valientes oficiales tuvieron que morir porque ustedes eligieron resistirse. Trágico. ¡No! ¡No! ¡Salgan con las manos en alto! ¡Llegaron por ti, hijo de perro! Suelta el arma. Pon las manos detrás de la cabeza. ¡Hazlo! Travis, ¿qué carajos haces? Este carajo. Muy bien. Mira toda la mierda que pasó. Nos descubrieron poniéndole la jodida hierba al pollo frito, el que le servimos a los clientes, perra. Y el barco de mi bebé está a punto de hundirse, perra. Perra, escuché que hubo un tiroteo con un policía muerto y todo. ¿Sí? ¡Diablos! Y arrestaron al idiota de Dodge. Pues ya era la puta hora. Hola. Esa perra es... ¡Oh, espera, sí. Espera! Ya te encontré. ¡Ven aquí! ¿Quién es el maldito? ¿Podrías quitarme a esta dama de encima? No puedo creer que nos abandonaron. ¿Abandonarnos? Si no fuera por mí, tu trasero de mangosta ya estaría flotando en el Chattanooga. Yo fui el que llamó a la policía. Pues gracias. Mierda, viejo. Creo que ya no te vi. Oye, Sony, lamento lo del restaurante. Ah, está bien, nena. A veces se necesita empezar de cero. Uh-huh. Al menos te tengo a ti. Uh-huh, sí. Oye, hermana, cuando termines con ella... Quiero que atiendas mi herida, porque lo que sea que estén haciendo ellos aquí, pueden hacerlo en la noche. Te acomodaré los malditos dientes en la noche, negro. ¿Qué carajo crees que haces? Solo intentaba conseguir los antibióticos que me pediste. Sí, claro, sácate los antibióticos del culo, hijo de perra. ¡Te voy ya! ¡Vámonos! Oye, ¡vámonos! No me empujes, ¿Qué quieres? ¡Oigan! ¿Eh? ¡No festejen demasiado! Tengo al alcalde en mi teléfono. ¡Estaré fuera para la tarde! ¡Estaré fuera para la tarde! Tal vez tenga razón. No pudimos conseguir la evidencia a pesar de todo. Uh-huh. Oye, había olvidado mostrarte la grabación. Ah, ese es mi pene. Ay, aquí está. Dios. Los haré muy ricos a ustedes dos. Sí, ¿cuánto tiempo estuvo grabando? Hermano, quita eso. ¿Qué? Ya quita eso. Siempre le muestras mierda. ¿Qué quieres tú? ¿Tienes video? ¿Necesita el video? Dale el video. Deja que vea esa mierda. Ustedes seguirán poniendo mi hierba en su pollo. ¿Qué te parece? Sí. Buen ángulo. Sí, tiene buenas tomas. Millones de dólares. Tienes futuro haciendo películas. Para todos nosotros. Hemos estado investigando al señor Phillips por un largo tiempo y este video es justo lo que nos faltaba para atraparlo. ¡Mierda! Solo hay un pequeño problema. ¿Ah, sí? El video también sugiere que... ustedes dos vendían hierba en el pollo frito. ¡Ay, no! Escuchen, escuchen. No estamos tras de ustedes. No, sí, pero claro. Ya está todo en las noticias. Eso y no puedo hacer que desaparezca.
Alguien tendrá que hacerse responsable. Eso... Yo seré el responsable, ¿sí? Dígale al fiscal que Sonny no tuvo nada que ver con esto. Que todo es mi culpa. ¿Le parece bien? Hermano, cierra la boca. No, hermano, yo cargaré con la culpa por ti, porque yo soy quien ha estado involucrado en esto, y lo sabes. Pero no es necesario que cargues la culpa, porque... Bueno, sí, pero no. No. ¿Entiendes lo que digo? No puedes hacer eso. Miren, dadas las circunstancias, tendré que encerrarte por un tiempo, pero... Veré qué puedo hacer. ¿Está bien? Agradezco mucho el favor, negro. Mi negro de corazón. Y no le pasará nada a mi taller, ¿cierto? Lo agradezco de corazón, viejo. Hermano, al fin un tiempo de paz. Cuida que no le pase nada a este auto, por favor. Oye, nada le va a pasar a este pobre auto destartalado y viejo. Y no permitas que nadie se robe mis CDs. Ni te apures, ya nadie escucha CDs, hermano. Solo el último y ya. Y si algo llega a pasarme aquí, dile a mi chica que la amo. Solo son 90 días de rehabilitación. ¿Qué demonios crees tú que pueda pasarte aquí? Oye, hermano, tienes un tono de malagradecido. Solo pienso hacer esto una vez y ya. ¡Vanna White! Oye, hermano, en verdad aprecio que hagas esto por mí. Te quiero. Yo también te quiero. Gracias. ¿Esto es para ti? Sí, lo necesitas. ¡Seré fuerte! Intenta recuperarte, viejo, hermano. Cuando salga me verás así. Así será. Cuando salga... Nos vemos en 89 días, hermano. ¡Claro! ¡Te quiero! Al final, todo salió bien. Mamá tuvo su cirugía y yo sí terminé dirigiendo un restaurante en Los Ángeles. Quizá no tenga estrellas Michelin, pero es nuestro. Y eso sin mencionar la diversión que hay aquí en California. ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Ya volví, perras! Sí, hermano, ¿cómo te sientes? ¡Hermano, esto es genial! Sí. Oye, hermano. ¡Ah! ¡Mi otro hijo, mamá! ¡Ay, mamá! Otra vez es un éxito. Claro que sí, así tiene que California ser. California es perfecto para Blazing Jays. Me gusta. Y tengo una sorpresa para ti. Tú sabes Ay, que no puedo. Les encanta. Y adivina qué. Pollo. Eso no es todo. ¡Cuidado! ¿Esto qué es? ¡Esto es tuyo, nene! ¡Es hermoso! ¡Es tuyo, hermano! ¿Esto es mío? ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Bum! Es todo tuyo, hermano. Bienvenido a Los Ángeles. ¡Ay, por Dios! ¿Cómo estás, ¿Cómo nena? Están? Ay, ¡felicidades! Hola, nena, ¿qué dices? Qué bueno verte, Dutch. A mí también me alegra mucho verte. Quizá lo haga algún día. Ya, ¡basta! Tendrás que conseguir a tu propia policía. ¡Vamos, vamos a comer más claro pollo! Que ¡Mamá sí. necesita tu medicina! Oye, mamá, ¿sabes cómo te pondrás si comes demasiado Mira, pollo? Mira, hijo, no me vas a decir qué hacer. ¡Me quitaré el cinturón y ya! ¡Yo los alcanzo! ¡Nos alcanza! ¿Hola? ¡Sherry, amor! ¿Qué tal? ¿Ya has viajado en avión? Porque tengo boletos, boletos de cortesía y toda esa mierda.